No, eso es evidente, totalmente. Lo que hemos visto acá es ahora lo contrario y estamos totalmente de acuerdo en que definitivamente cosas que no se terminan de hablar, porque, no sé, actualmente tienen terror, tienen miedo, irse en contra de la autoridad, en este caso el presidente, les va a pasar factura y ahora con esto también causa mucha desazón por parte de la ciudadanía, de la tropa, de ver cómo en lugar de estos altos mandos proteger, ayudar, luchar, como usted decía, en lo contrario se ve o se escucha que están tratando de ocultar, que esto no le cause daño al presidente, y definitivamente eso hace daño. Usted decía manipulación política. ¿Cree, coronel, que la manipulación política en la actualidad vendría a darse en la protección que se le está dando al presidente de la República? Porque hay quienes creen y piensan que la única cosa que sostiene a Lasso hoy por hoy es la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, es constitucional la disposición de cuidarnos la seguridad presidencial, es una de las Así es. misiones que tiene. No estamos hablando de determinada persona, sino hay que dar seguridad. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente son garantes de las libertades y los derechos, pero lastimosamente no se defienden ni se dan las garantías a los ciudadanos, porque hablábamos ahora, ¿no? Va a haber unas manifestaciones. Y sale el ministro de Interior y dice, 60 mil efectivos vamos a poner para contrarrestar. Yo digo, sáqueles a los 60 mil ahorita. Saque a los 60 mil ahorita que están con tanta extorsión. Entonces, por eso le digo que es una manipulación política. Así es. O sea, no damos los medios, manejamos son discursos, pero no le dan los medios. Usted no le puede poner a Fuerzas Armadas a controlar la seguridad interna porque no le corresponde. Le corresponde la seguridad externa, pero como una misión constitucional es el control de armas. Claro que pueden hacer, y de hecho lo hacen, limitadamente lo hacen. Pero ¿cómo puede usted realizar un control de armas con los camiones Unimog, los grandotes? Esos son tácticos de terreno, de la montaña. ¿Cómo le va a meter a la ciudad? No hay medios, deberíamos tener camionetas tácticas mucho más ágiles para poder operar. La policía no tiene gasolina, están dañados el parque automotor. Y no hay. Y hay una cosa que es importante. Si tenemos, cuando existe este brote, a más de asustar y alertar a la población, mire cómo se maneja esto, mi querido Nelson, porque esto es ingeniería social. Le aumentan, ¿no? Le aumentan. Ya, hay sicariatos, hay los vacunadores, etcétera. Sí, pero dentro de las estadísticas grandes se ha incrementado. Tomemos acciones, estados de excepción, asigne los recursos y comencemos a actuar. Pero aquí hay una ruptura. Actúan los entes de seguridad, pero se desvía en la parte de la justicia. Los jueces les dejan libres. ¿Dónde está pasando? Y ha habido quejas al respecto. Entonces, ¿de qué sirve que alimentemos una si se nos fuga por otro lado? Claro, Les dejan libres. Y claro. otra cosa, ponen. ¿Quiénes les capturaron? Inmediatamente estas grandes organizaciones delictivas enseguida comienzan con la intimidación a jueces, pueden seguir intimidación a comandantes. Entonces, pierden eso. Entonces, debería haber los famosos jueces sin rostro. Estamos viendo ahora el incremento de las extorsiones Así del es. sicariato y no se dan cuenta que la fuente son los niños. Niños, ¿verdad? Son reclutados. Hay un caso en Loja, un niño que fue reclutado a los 9 años, que fue su primer asesinato. Y lo capturan y ya tiene 16 años, lleva tantos muertos. Son entrenados por el crimen organizado para que ejecuten el trabajo. Entonces, ahora están preguntando, ¿se deberá incrementar la pena para ellos? Dice, para los sicarios, para los extorsionadores, porque la pena, de acuerdo al COIP, en el artículo 185, dice de 3 a 5 años y cuando es agravado de 5 a 7. Ahora, ¿será de tratarles a ellos como adultos? Si les meten en las cárceles de adultos y se cambia esta ley, ¿qué va a hacer? Las cárceles son una universidad del crimen. Claro. No les puede poner ahí. Entonces, ese es otro problema. La cárcel, hacinados entran y desde ahí conducen todas las operaciones. Entonces, cuando llegan allá, mejor son gente, carne de cañón, y es el reclutamiento. Cuando entran allá, les reclutan. Entonces, ese tipo de ejemplo de adolescentes o jóvenes tienen que ir a cárceles aparte, pero igualmente tenerlos aislados y como que fueran delincuentes mayores, porque también hay jóvenes que van a lugares para su rehabilitación y en vez de rehabilitarse, estos sicarios jóvenes les contagian a los otros jóvenes. Claro, O sea, es una cadena. Debemos actuar. Por eso de que digo, no existe decisión política, Nelson. No existe decisión política ni existen los recursos.